És la conferència que fem cada any dedicada a comentar els premis Nobel Premi Nobel en Economia o Premis Nobel en Economia. Aquest any els receptors han sigut tres economistes, que són Hansen, Fama i Schiller. No? I el tema de la conferència, el títol que ens pararà el professor José García Montalvo en aquesta sessió és amb bombolles o sense bombolles, aquesta és la qüestió. I això lliga absolutament en l'obra de Fama, sobretot, i de Schiller, en la mesura de que Fama és ben conegut per la teoria dels mercats eficients, els preus dels actius tenen tota la informació necessària per predir el futur, per tant, no hi ha possibilitat de bombolles. En canvi, el professor Schiller, ben conegut pel seu llibre d'exuberància racional, entre d'altres, sí que planteja la possibilitat de que en bona part dels fenòmens econòmics tinguin una component de bombolla i, per tant, la racionalitat omniscient dels agents no sigui tan omniscient. I, per tant, la psicologia també és un factor a tenir en compte. Aquest serà el tema de la conferència del professor García Montalvo. Jo crec que és prou conegut com a economista en dues grans facetes. Jo diria que té tres grans virtuts, entre altres, perquè és una persona que té un indiscutible rigor i objectivitat acadèmica, un currículum important, per tant, una persona que està en primera línia de la investigació, però que al temps combina aquesta vessant d'investigació acadèmica prou reconeguda amb una capacitat divulgativa important. Per tant, és un autor reconegut en mitjans de comunicació que contribueix a explicar de forma clara, entenedora i fonamentada molts d'aquests fenòmens econòmics que de vegades és important, aquesta faceta de saber comunicar i no quedar-se només en el món de la investigació. I això ho fa, o sigui, aquesta tercera virtut que voldria comentar, en el que he pogut jo llegir de la seva obra, d'una forma sempre molt fonamentada, sobretot la divulgativa. Vull dir, quan parla, les dades són aquestes, ho interpreto d'aquesta forma. I això sempre és molt d'agrair. Soc García Montalvo, és catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra, professor investigador d'ICREA, és doctor en Economia per la Universitat de Harvard, ha estat consultor de moltes empreses i organismes internacionals, que inclouen el Banc Mundial, el Banc Interamericà de Desenvolupament, la Unió Europea i l'OCDE. Ha estat director del Departament d'Economia i vicerrector de Política Científica de l'UPF i també ha estat membre de diversos consells d'administració i patronats de fundacions. Ha publicat 12 llibres i més de 100 articles científics. Dono la paraula al professor García Montalvo. Gràcies. Bé, jo faré la xerrada en castellà, que m'aclaro molt millor que en català, i després les preguntes farem català. Lo primero, un poco el esquema, voy a hablar primero de Lars Hansen, que acabamos muy rápido, y luego de Fama y de Schiller. Y a raíz de eso voy a hablar de la profesión de economista, porque es algo que como economista a mí me preocupa, como economistas yo creo que nos debe preocupar, y como la crisis y el último premio Nobel, que puede ser también interpretado como un reflejo de eso, ¿no? Afecta a nuestra profesión, ¿no? De Lars Hansen, ¿qué pinta Lars Hansen en este grupo de tres? Pues la verdad es que poco. Lars Hansen es una persona que ha hecho un trabajo muy estadístico, muy teórico. De hecho, he traído aquí algunas de las cosas que contamos nosotros a nuestros alumnos. Esto no va para examen, ¿eh? Pero esto es lo que yo buscando he encontrado que le contamos a nuestros alumnos sobre Lars Hansen. Esto es lo que le contamos a nuestros alumnos de Lars Hansen. ¿Vale? Esto es Lars Hansen, Lars Hansen, Lars Hansen, Lars Hansen y Lars Hansen. Bueno, esto es Lars Hansen. Lo digo para que se hagan una idea. Ya digo que no va para examen esto, ¿eh? Pero para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Tiene un paper muy citado, que tiene 8.290 citas, por eso le dan el premio, por este paper, que es un paper teórico sobre un procedimiento que se llama método generalizado de los momentos. El método generalizado de los momentos es un poco como la teoría, la gran teoría unificadora en la econometría de todos los procedimientos estadísticos. Y, por lo tanto, desde esa perspectiva, los físicos aún no tienen una gran teoría unificadora de las cuatro fuerzas, tienen tres con una teoría y luego otra que va por ahí, aunque con el tema de la partícula del bosón de Higgs pues ya parece que empiezan a encajarlo todo, pero bueno, nosotros con esto teníamos una teoría unificadora. ¿Qué tiene que ver con finanzas? Pues esa teoría unificadora se basa en expectativas. Y con finanzas tiene que ver, pues bueno, que las expectativas racionales, lo que estabas comentando antes,
el que los individuos utilizan toda la información disponible de una manera óptima para hacer sus expectativas y sus predicciones, es la base de ese estimador que este investigador encontró. Por lo tanto, es una teoría unificadora. Hay un pequeño problema, y es que los económetras, algunos economistas que se dedican a la estadística, muchas veces acaban escribiendo artículos que son muy citados. Aquí pongo a White, 18.000 citas, eso es una barbaridad, pero que ya existían. O sea, que redescubren para los economistas algo que los estadísticos ya sabían hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el caso de White, White escribe un artículo en el 1980 sobre un estimador con heteroscedasticidad, que es consistente con heteroscedasticidad. Hay un estadístico a mitad de los 60 que ya escribió ese paper. A pesar de todo, White tiene muchísimas citas, es uno de los papers que más citas tiene en economía. El estimador este, que es propio de Hansen, tiene también un estimador antiguo en la estadística que se llama estimador M, que es prácticamente lo mismo. Es muy, 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 muy parecido. Y quitando estas partes técnicas de lo que les he enseñado antes, ¿qué tiene que aportar Hansen a este grupo de tres? Pues bueno, a Hansen le han hecho la pregunta, ¿son los mercados eficientes? Ya sabemos lo que respondería Fama y sabemos lo que respondería Schiele, pero no sabemos qué respondería Hansen. Y la respuesta de Hansen es, realmente no lo sé. Por lo tanto, bueno, ni carne ni pescado, estamos ahí en medio. Bien, este es Hansen, y aquí dejamos a Hansen y vamos a Fama. Toda la historia en la que se basa la teoría de Fama es básicamente la teoría de expectativas racionales o versiones de la teoría de expectativas racionales, que dice que los individuos utilizan de una manera óptima toda la información que tienen, y en una forma fuerte tienen toda la información posible y, por lo tanto, nunca cometen errores sistemáticos. Por lo tanto, los precios del mercado reflejan completamente toda la información disponible. Por lo tanto, cualquier cambio de los precios en la bolsa es absolutamente impredecible, es aleatorio y absolutamente impredecible. Porque si no, los inversores intentarían beneficiarse del más mínimo resquicio que hubiera que les pudiera proporcionar información adicional, y de esa forma, automáticamente incorporando esa información al precio, harían que el beneficio desapareciera. Al no existir oportunidades de beneficio, ahí se ha acabado todo. Y por lo tanto, hay un viejo chiste, pero que ha calado mucho en la mentalidad de los economistas, que dice que si ves un billete de $100 en el suelo, no te agaches, porque si fuera de verdad, alguien lo habría cogido. Por lo tanto, déjalo. Ha calado mucho, ha calado tanto. Yo me siento influido a veces, esto que dices, tengo que hacer una inversión, y dices, ¿para qué? Si es que no voy a ganarle al mercado, por lo tanto, da lo mismo donde lo haga, ¿no? A pesar de que sabes que la teoría no funciona como debería funcionar. Bien, por lo tanto, la consecuencia lógica de esta teoría es que no pueden haber burbujas. Todo es eficiente, no pueden haber burbujas. Y entre los años 70 y 83, Fama empieza a escribir artículos a finales de los 60 y es muy activo intentando comprobar hipótesis relacionadas con esta teoría. Entre los años 70 y 83, se encuentra mucha evidencia favorable de que esta teoría funciona. Pero a partir del año 83, lo que empiezan a aparecer son muchas anomalías. Por ejemplo, las empresas pequeñas tienen exceso de rendimiento, esto no lo puede explicar la teoría eficiente de los mercados, hay sobrereacción a los anuncios, hay un efecto enero, hay efecto día de la semana, hay exceso de volatilidad de los precios respecto al valor fundamental, hay reversión a la media, la evidencia no incorpora toda la nueva información inmediatamente en los precios. Todo esto es impensable, imposible que suceda si la teoría de los mercados eficientes funciona como la teoría predice que debe funcionar. Y luego hay dos aspectos muy importantes. Uno basado en los efectos psicológicos, es decir, los individuos son personas, por lo tanto están afectadas por sesgos psicológicos, y esto parece que es bastante obvio. Los individuos de los mercados eficientes son como robots, no tienen ningún sesgo psicológico. Optimizan un flujo descontado de utilidades al futuro y, digamos, lo hacen de manera perfecta. Y luego está otro artículo fundamental, que es el que habla de la imposibilidad de los mercados eficientes. Usted dice que en un mercado eficiente toda la información se incorporaría y, por lo tanto, se harían predicciones óptimas. Pero es que es imposible que haya un mercado eficiente. Y este sería el artículo de Grossman y Stiglitz, que es un artículo también fundamental en esta línea. Bien, con respecto a la imposibilidad de los mercados eficientes, pues claro, digamos, en todas estas cosas que he comentado aquí, los que proponen que la teoría de los mercados eficientes funciona, pues encuentran
formas de explicar por qué falla en todas estas vías. Pero claro, hay dos fundamentales, que son las dos últimas. ¿Cómo es posible que haya una teoría que diga que los mercados no pueden ser eficientes? Es como el principio de indeterminación de Heisenberg. No lo puede observar a la vez, ¿no? La posición y la velocidad. ¿Cómo puede ser que alguien diga esto y por otra parte, alguien esté diciendo que sí que es posible, que lo está observando, ¿no? No es, una de las dos cosas no es correcta, ¿no? Entonces, digamos, se inventa lo que se llama los noisy traders. La imposibilidad de eficiencia de los mercados es, si los mercados son eficientes y no hay ganancias por obtener información adicional, porque toda la información está en el precio, ¿quién va a hacer ningún esfuerzo por obtener información adicional? Pues si nadie hace ningún esfuerzo por obtener información adicional, ¿cómo puede ser el mercado eficiente? Vale. Por lo tanto, lo que hay que buscar es idiotas. Y los idiotas son los noisy traders. Es esta cosa, esta entelequia, que se busca para generar a alguien que le pague a los listos el coste que tiene encontrar información e incorporarla a los precios. Si tienes muchos tontos, pues ya tienes una superación del problema generado por la existencia por la imposibilidad de los mercados eficientes. Lo que sucede es que eso supone que las fuerzas del mercado siempre te devuelven a los precios que son correctos, digamos, a los precios racionales. Y que la irracionalidad acaba desapareciendo. El problema es cuánto tiempo hace falta para que la irracionalidad desaparezca. Acabamos de venir de una fase en la cual hemos pasado años en una situación de irracionalidad y aquello no se corregía. Por lo tanto, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es si el mercado tiene suficiente capacidad para vencer estos sesgos psicológicos. Y parece, por todo lo que sabemos sobre burbujas especulativas que se han generado a lo largo de la historia, manías, la manía de los tulipanes en el 1600 y pico, la burbuja de los mares del sur en el 1750, etcétera, sabemos que esto puede durar mucho tiempo, que estos sesgos pueden durar mucho tiempo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de la teoría de los mercados eficientes? Que como mucho es una visión tan simplificada de las cosas que puede servir como una especie de boxín al cual darle golpes. O sea, digamos, esto sería lo que pasaría en un mundo ideal. Y ahora, como el mundo no es ideal, bla, 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 bla. Como el mundo no es ideal, bla, 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 bla. Pero en cualquier caso no sería esto lo que sucede. Es lo mismo como cuando le explicamos a los estudiantes la teoría competitiva, ¿no? Los mercados competitivos. Los mercados competitivos no existen. Los que nosotros explicamos no existen. ¿Pero por qué lo explicamos? Lo explicamos porque es una forma conveniente de introducir en la mente de los alumnos la idea de un mercado que sería perfecto. Y a partir de ahí empezar a romper supuestos diciendo, pero ojo, los mercados no son perfectos porque tiene este problema y entonces sucede esto. Tiene este problema, entonces sucede esto. Existen los bienes públicos. Por eso cuando hay muchos comentaristas que hacen burla de los economistas diciendo esto, se piensan que los mercados siempre funcionan. Mire, en el libro de micro básico hay un capítulo de mercados competitivos y muchos capítulos de mercados imperfectos, bienes públicos, muchos. Por lo tanto, explicamos un poquito de eso, como una entelequia que todo el mundo tiene que tener clara, y luego explicamos qué pasa cuando falla. Por lo tanto, todas estas críticas son desacertadas y no tienen mucho que ver con lo que es la realidad. Sin embargo, Faman no interpreta así la teoría de los mercados eficientes. Faman la interpreta de una manera estricta y rigurosa, o sea, se cumple definitivamente, que es una interpretación que, como ven, no es la interpretación que yo creo que es la adecuada. Robert Shiller está en el otro lado, algunos preliminares. Entre los sesgos psicológicos que comentaba antes, hay muchísimos, ¿eh? Aquí hay libros enteros, volúmenes enteros de sesgos psicológicos. Pero aquí hay algunos de los más utilizados y que ponen en duda la forma habitual en la que trabajamos nosotros con individuos, con agentes, con inversores. Para nosotros, inversores optimizan una utilidad que es además separable aditivamente en el tiempo, etcétera, etcétera. Que es exceso de confianza, sobrereacción, aversión al riesgo, comportamiento becerril, efectos psicológicos de tipo anclaje o referencia, errores de cálculo en las probabilidades, descuento hiperbólico. Descuento hiperbólico es esto de voy a ir al el año que viene, ahora que estamos cerca de fin de año, esto de, a partir del 1 de enero, o del 1 no, del 2 de enero, voy a ir al gimnasio todos los días. Entonces me apunto al gimnasio. Eso lo digo hoy. Cuando el hoy ya es mañana, ya mi descuento sobre eso ya ha cambiado y por lo tanto digo, bueno, quizás iré la semana que viene, ¿no? Y el futuro no es igual si es mañana o si son muchos días después. Y esto es descuento hiperbólico. El arrepentimiento, etcétera. Los inversores exhiben muchas veces comportamientos irracionales, comportamientos predecibles y muchas veces financieramente son ruinosos. Tenemos muchísimos ejemplos, no hace falta
que pongamos más ejemplos sobre esto. ¿Cuáles son las aportaciones fundamentales de Robert Schiller? Digamos, en términos de citas, habla de Hansen, tenía un paper con 8.000 citas y luego lo otro ya mucho menos citado, 8.000 o 9.000 citas. Fama tiene varios papers que tienen 20.000 citas, varios, pero todos son de la teoría de los mercados eficientes. Por lo tanto, en ese sentido, la influencia de Fama ha sido mucho mayor que la que pueda tener Robert Schiller, que la ha tenido, pero es menor, o la que pueda tener Hansen, que también la tiene, pero es menor. Bien, Robert Schiller es, digamos, la otra cara de Fama. Es decir, Fama dice los mercados son eficientes, funcionan, incorporan toda la información. Robert Schiller dice, oiga, mire, los precios, esos que usted dice que descuenta los fundamentales, etcétera, se mueven mucho más que los fundamentales. Cojamos los dividendos de las acciones y veamos qué capacidad predictiva tienen la variación de los precios de las acciones hoy sobre qué va a pasar con los dividendos mañana. Los precios se mueven mucho más que los dividendos. Los dividendos crecen de una manera muy suave y los precios, como sabemos, de las acciones suben y bajan en torno a la tendencia, pero suben y bajan, ¿no? Por lo tanto, no puede ser que la teoría funcione si las cosas se comportan de esta manera. También escribe un artículo a finales de los 80 diciendo, y es que además hay otros activos que se llaman viviendas cuyo precio es predecible, ¿vale? Por lo tanto, tampoco la teoría de los mercados eficientes no funcionaría tampoco en este caso. Y además de eso, hace cosas más prácticas. Por ejemplo, construye un índice de precios de la vivienda para Estados Unidos que se basa en lo que se llaman ventas repetidas. Los índices de precios de la vivienda son cosas muy complicadas de hacer, porque así como dos latas de Coca-Cola pues son el mismo producto en Barcelona, en Madrid o en Senegal, las viviendas son productos distintos incluso dentro de la misma calle de Barcelona. Por lo tanto, hacer un índice de precios de la vivienda es una cosa muy complicada. Para hacerla bien es muy complicada, para calcular tasas de crecimiento. Desde luego, tan mal como lo hacemos en España, no es posible hacerlo, pero desde luego, tan bien como hace este índice, es difícil también hacerlo. Es lo que se llama un índice de ventas repetidas. Para evitar que esos bienes no son los mismos, este índice solamente calcula cambios en los precios cuando la misma vivienda se vuelve a vender. ¿Vale? Por lo tanto, es el mismo bien. No hay ninguna duda de que es exactamente el mismo bien y si hay alguna mejora intermedia, se computa esa mejora intermedia a la hora de calcular el cambio en el precio. Por lo tanto, ese índice es muy importante. Ese índice en estos momentos es la base, digamos, de lo que serían los precios de la vivienda en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 15 o 20 indicadores de precios de la vivienda. En Inglaterra hay 10 o 12 también. Pero el más importante es el que se llama Case-Shiller, que proviene justamente de este índice de ventas repetidas. Entonces, basado en este índice de ventas repetidas y ya todavía más práctico, Schiller siempre tuvo la idea de que quería crear un mercado de opciones y de futuros para el riesgo inmobiliario. Así como pues, las acciones, nosotros podemos hacer hedging con las acciones comprando, vendiendo opciones o futuros, y esto lo hacen los bancos constantemente, y nosotros si tenemos una cartera grande y poco diversificada también lo podemos hacer. Su idea es, bueno, ¿y esto cómo podríamos hacerlo con la vivienda? La vivienda también tendríamos que ser capaces de hacer hedging con el riesgo, diversificar el riesgo lo más posible. Y para eso hay que crear un mercado de opciones de futuro sobre un índice, que es el índice de Case-Shiller. Bueno, esto en principio es una buena idea, no ha funcionado, no hay prácticamente transacciones en este mercado. Y bueno, esta idea se ha quedado en una idea más teórica. El mercado abrió, luego cerró, ha vuelto a abrir. Hay muy pocas transacciones. Y el último, la última cosa, y bueno, aquí tiene algunas gráficas que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, esta es una gráfica del precio de las acciones dividido por los resultados, por el dividendo, en una serie histórica muy larga en Estados Unidos y se pueden ver pues bueno, las burbujas, las claras burbujas que tenemos en el 1929 o que tenemos en el 2000. Situaciones en las cuales el price-earning ratio se va por encima de 30, 35. En el caso de la del 2000 estamos hablando del 45. ¿Vale? Por lo tanto, indicaciones claras de que el mercado sobrereacciona muchas veces, incluso con estas bases. Este es el índice de precios de Case-Shiller. Desde el año 87 se ha hecho retroactivamente porque el índice empieza mucho más tarde, entonces se han cogido datos y se ha ido hacia atrás. Y aquí está bueno, la burbuja de los años del 2003 hasta el 2007 y luego el posterior pinchazo de la burbuja en varias áreas, en Phoenix, en Los Ángeles, en San Diego y un compuesto de 10 ciudades.
Aquí hay más ciudades, Miami, que es espectacular, Las Vegas, Nueva York y el compuesto de nuevo. La última cosa que yo creo que es interesante de Schiller es esa visión que tiene del comportamiento, de que es importante el comportamiento de los inversores y los consumidores y, por lo tanto, de que a la vez que analizamos las cuestiones financieras y económicas, tenemos que analizar también qué sucede en la psicología del inversor. A los economistas, como saben, no nos gusta preguntarle a la gente sobre sus expectativas, porque, como dice Haus, los enfermos mienten y la gente tenemos miedo a que nos mientan. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es verle actuar en el mercado, cuando se juega el dinero. Entonces, cuando se juega el dinero, ahí sí pensamos que ese es su comportamiento de verdad, que cuando le preguntas, pues no te puedes fiar mucho. Schiller dice, oiga, pues mire, ¿sabe qué? Yo voy a preguntarles, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, Schiller con Case tienen una encuesta, iniciaron una encuesta preguntando a los compradores de viviendas sobre sus expectativas de precios para el futuro, ¿vale? Preguntaban varias cosas, pero entre ellas expectativas de precios para el futuro. Aquí hay parte también de autopublicidad, pero aquí hay varias ciudades y algunas de las preguntas que hay en el cuestionario de Case Schiller comparado con lo que sucedía en España en el año 2005, y este cuestionario lo hice yo. Por ejemplo, se le preguntaba cuál es la importancia del componente inversión. El componente inversión ha sido muy importante para la compra, estable. Prácticamente en todas las ciudades, el 50% de las personas que contestaban dijeron que había sido fundamental para la compra. O sea, que la vivienda no solo se interpreta como una cosa que proporciona servicios, sino que también es muy importante que es una inversión. Por lo tanto, el futuro de los precios es importante. Cuando se pregunta cuál es el aumento esperado de precios de la vivienda en el futuro, Case and Schiller trabajan con 4 ciudades, yo trabajo con 5 ciudades. Aquí hay 2 ejemplos de cada de ciudades de españolas o americanas, pero vamos, todas las ciudades se comportan más o menos similar. En el caso de San Francisco, pues decían en un año el 5,8, el 7,2. En el caso español, en Barcelona decían el 16,6% y en Madrid el 15,1. Barbaridades, digamos, ¿no? Está, por cierto, el 2003 y el 2005 coinciden en la misma fase del ciclo. Están muy cerca del pico del ciclo en Estados Unidos. 2003 está cerca del pico 2 años antes y 2005 está 2 años antes del pico en el caso español. Cuando le preguntas la media para cada uno de los 10 años posteriores, en Estados Unidos ya se vuelven locos y dicen el 15,7 o el 14,6, en España ya se vuelven, ya no locos, sino a una cosa absurda. El 26,5% en Barcelona y el 25,6% en Madrid. Con estos números, claramente, teníamos una burbuja de libro. Estos libros son muy claros. Pero si alguien no ve todavía la burbuja, un 94%, el 94,5% de los entrevistados, la encuesta que nosotros tenemos, preguntábamos, Case Schiller no lo pregunta, pero nosotros preguntábamos, ¿considera que la vivienda está sobrevalorada? Un 94,5% de los entrevistados decía que sí, pero piensa que va a crecer al 26,5% en los próximos 10 años. O es esquizofrénico o cree que a alguien le va a colocar eso mucho más caro en el futuro. No hay otra explicación, una de las dos. O tiene un problema psicológico o cree que le va a colocar ese cromo a alguien mucho más caro en el futuro. Burbuja de libro, sea una cosa o la otra, burbuja de libro. Y además, y también estaba incluida en la encuesta española incluía bastantes más cosas que la americana y la tasa de respuesta era prácticamente el 100%, la americana solo el 16%, un 37,2% de los entrevistados conocían a algún familiar directo o algún amigo muy cercano o ellos mismos que habían realizado algún negocio de compraventa de vivienda, aunque fuera solo una. Lo típico de vas, compro una para vivir y otra, bueno, ya veremos lo que haré. 37,2%, de acuerdo, ustedes me dirán lo de los 6 grados de separación, que puede haber que la persona que compró, pues, y él puede conocer a otro que también fue entrevistado y por lo tanto es el mismo. 20%, es una barbaridad. Es una barbaridad. 37,2 es una aberración, pero incluso si ponemos 20%, es una barbaridad. Burbuja de libro, ¿eh? Pero en esta época, en 2005, en esta época tendrían que oír las tertulias que yo tuve que ir con el señor Reina y con otra gente, las barbaridades que se podían llegar a decir. Pero yo ya había visto los datos, o sea, yo ya sabía lo que estaba pasando. A mí me podían contar misa, esto es lo que estaba pasando. Bien, los tres juntos, ahora cogemos los tres y los juntamos. A ver, la conexión entre los tres es más bien tenue.
Es cierto que los tres utilizan procedimientos científicos, son científicos sociales, utilizan procedimientos científicos para contrastar hipótesis concretas, de acuerdo, que si no, no serían, no tendrían ni siquiera posibilidad de acceder al premio Nobel. Porque la economía es una ciencia que utiliza el procedimiento científico, si no, no sería ciencia. Pero la pregunta es, ¿es eso suficiente para que le den el premio a los tres? Hay una contradicción evidente, lo podemos leer como queramos. Yo he leído muchos, han escrito evidentemente muchos artículos sobre este tema, sobre el tema de que los tres no encajan muy bien. Hay gente que dice que encajan perfectamente porque es el procedimiento científico, lo que importa. Oiga, es que si no siguiera el procedimiento científico y le dan el premio Nobel, pues ya tendríamos un problema, ¿eh? A no ser que sea el de literatura o el de la paz. Pero hay contradicciones evidentes, no se pueden negar, hay contradicciones evidentes. En un caso se aceptan que existen burbujas y comportamientos relacionales y en el otro caso, en el caso de fama, no se aceptan. Y es así, la cosa es tan sencilla como esta. ¿Ustedes se imaginan este año que le hubieran dado el premio como le han dado el premio Nobel a Higgs y a un señor que tuviera una teoría que decía que el bosón de Higgs no existe? ¿Eso sería razonable? No, pues esto es lo que ha pasado en economía. Digan lo que digan, me da un poco lo mismo, si todas las matizaciones de no, todos intentan avanzar en las finanzas y tal, sí, todo eso está perfecto. Pero es que una economía que tiene burbujas y una que no tiene burbujas, la política económica que se hace en estas economías es muy distinta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La de las burbujas o la de las no burbujas? ¿Cuál de ellas hacemos? Estábamos comentando antes a la entrada un artículo o unos comentarios que hizo la reunión del Fondo Monetario y el Banco Mundial, Larry Summers, sobre entrar en una situación de secular, de crecimiento muy bajo o de no crecimiento, de estancamiento de la economía. Y cómo Larry Summers intenta cambiar la forma en la que pensamos normalmente. Nosotros pensamos normalmente que la economía siempre crece, excepto unos pequeños periodos cíclicos donde, bueno, la economía no crece, ¿vale? Es una crisis, pero luego vuelve a crecer. Larry Summers lo que dice es, no, a partir de ahora, lo normal va a ser que la economía no crezca. Y solo tendrá unos pequeños periodos de crecimiento cuando hayan burbujas. Esta es la nueva visión. Entonces, a Krugman, que le encantan todas estas cosas frikis, y a Wolf, pues en el Financial Times y en New York Times, pues hablaron de este tema y a partir de ahí se ha formado un follón bastante respetable. Bueno, pues mire, para esta teoría hacen falta burbujas. Si no hay burbujas, estaremos siempre estancados. No habrá ni siquiera ciclo con posibilidad de mejora. Además, la política monetaria, por ejemplo, depende fundamentalmente de que haya o no hayan burbujas, que haya que hacer con los tipos de interés. Por ejemplo, hay un artículo reciente de Jordi Galí, muy interesante, publicado en American Economic Review, sobre el efecto de las burbujas. ¿Y qué hacer con el tipo de interés cuando hay una burbuja? Y un fundamental depende mucho del tamaño de la burbuja. Si la burbuja es muy grande, hay que bajar los tipos de interés. Si la burbuja es pequeña, hay que subirlos. Oiga, pero hay burbuja, ¿no? Pues es que si seguimos lo de fama no hay burbuja y no, aquí no hay discusión ni hay problema. Esto tiene implicaciones muy importantes. Esto no es ninguna tontería. No estamos hablando de una pequeña diferencia de opinión. No, no, no. Esto está en la base de la teoría. Está en la base de la acción de política económica. Está en la base de muchas cosas. Yo creo que el veredicto de los mercados, fama estaría muy de acuerdo en decir que sean los mercados lo que decían. El veredicto de los mercados es muy claro. Fama está equivocado. Fama ha perdido. Si a Fama le hubieran dado el premio Nobel hace 20 años o 15 años, pues oye, fantástico, ¿eh? Pero dárselo ahora y con Shiller no tiene sentido. De hecho, Shiller, él mismo, es un ejemplo muy claro de que la hipótesis de la eficiencia de los mercados no funciona. Porque las dos ediciones de su libro han salido exactamente meses antes de que pincharan burbujas. Y él lo estaba diciendo en el libro. O sea que, digamos, de alguna manera, él sabía algo o estaba prediciendo algo y, por lo tanto, con una información, obviamente, y, por lo tanto, de alguna manera, él mismo es una contradicción de la teoría de fama. Por lo tanto, la pregunta, ¿tiene sentido darle el premio a dos científicos que proponen cosas opuestas en un intento de compensar sus logros o neutralizar la decisión? La respuesta es obvia, no. La ciencia no funciona por corrección política. La política funciona por corrección política. La ciencia no debería funcionar de esta manera. Y, por lo tanto, a partir de aquí les quiero llevar a otro camino, que es el camino de ¿y cómo queda nuestra profesión después de esto? Algunos dicen que muy afectada, porque después de un premio a dos teorías totalmente contrapuestas, ¿qué pensarán los otros científicos de lo que hacemos? O sea, ¿cómo le pueden dar el premio a dos tipos que dicen completamente lo contrario? Esto no...
Pero por otra parte, a lo mejor esta decisión también es fruto de la crisis que vive la profesión, porque la crisis, digamos, ha generado en parte una crisis también en nuestra profesión, ¿no? Por hacer un poco de historia de cómo se ha vivido esta crisis, ¿eh? Yo escribí hace mucho tiempo, ya suena como mucho tiempo, en marzo de 2009 escribí un artículo que se llamaba ¿Son realmente necesarios los economistas? Porque Antoni Bosch había publicado un libro, acababa de editar un libro que se titulaba ¿Son realmente necesarios los hombres? Y yo sobre ese tema no sé mucho, pero el tema de los economistas ya sabía algo más y digo, ¿qué pasa si le cambiamos el título y nos preguntamos si son realmente necesarios, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, pues fui siguiendo el tema. Hay una conferencia de Krugman que también fue fundamental, donde un poco después, tres meses después, donde él habla de esta sentencia que se ha hecho muy popular. La macroeconomía es espectacularmente inútil en el mejor de los casos y positivamente dañina en el peor de los casos. Estamos viviendo la era más oscura de la macroeconomía, tajante. El Economist hace poquito después hace un artículo sobre qué le sucedió a la economía, cómo pudo haber este error. El que más me divierte a mí es el del Financial Times, que dice, at your own risk, read instructions carefully before using an economist. O sea, lea las instrucciones antes de usar un economista y si lo utilice, allá usted con sus propias ideas. Y luego está un episodio bastante espectacular donde Tim Beasley, que es un economista importante del Reino Unido, que entonces era el presidente de las sociedades científicas del Reino Unido, se encontró con la reina de Inglaterra y la reina de Inglaterra iba a la inauguración de las sociedades científicas del Reino Unido y encontró a Tim Beasley, que es coautor nuestro en algunos trabajos y él nos lo ha contado y es así, digamos, y antes prácticamente de darle la mano le dijo, con tantos buenos economistas como tenemos en el Reino Unido, ¿cómo ha podido pasar esto? Claro, imagínense ustedes la cara de este señor que se esperaba simplemente agachar la cabeza y saludar y que esta señora le haga esta pregunta, bastante profunda por otra parte, ¿no? Ya se puede imaginar que no pudo contestar, se quedó parado, no sabía qué decir y posteriormente le escribió una carta. Una carta que la he traído, pero no la describiré. Una carta que realmente es incomprensible. Yo la he mirado y no responde a la pregunta, no responde a la pregunta, pero bueno. Y a partir de ahí muchas más cosas. Ha habido en Estados Unidos incluso una comisión de investigación sobre los modelos macroeconómicos de equilibrio general dinámico, una comisión de investigación. No era preferente, no, estos señores que hicieron estos modelos que nos han traído aquí, que vengan y que se expliquen. Entonces, todos los congresistas, la típica comisión, todos los congresistas sentados y enfrente cinco economistas explicando cómo es posible que hubieran hecho ese desastre con los modelos macroeconómicos. De hecho, era un economista más otros cuatro. Era Solow, que es premio Nobel también, un economista, tendrá 80 y muchos años, estuvo hace poco aquí en Barcelona y está perfecto, a pesar de que tiene casi 90 años. Y solo dijo una cosa bastante razonable, dijo, mire, yo me guío por lo que se llama el smell test. Dice, ¿tiene sentido común o no? Dice, y los modelos macroeconómicos que utilizan los bancos centrales, no tienen sentido común, no pasan el smell test. Y esto es tan sencillo como eso. Esto no había tenido consecuencias, esta comisión de investigación fue en el 2010, hasta que recientemente algunos de los más favorables a los modelos de equilibrio general dinámico, etcétera, pues han sido despedidos de la Reserva Federal de Minneapolis, que era la base, digamos, el centro de este tipo de modelos y que parece que su director ha cambiado. Ahora bien, dentro de lo que sería la profesión, yo creo que la catarsis en Estados Unidos sin duda es de Inside Job. Sí, imagino que ustedes han visto la película, pues las actuaciones de Mishkin, de Hubbard y de Campbell son memorables, ¿no? En términos de destruir la reputación de nuestra profesión. Y luego existe otro problema. Bueno, en el caso español nosotros no hemos hecho aún el Inside Job nuestro, ¿eh? Nosotros aquí aún hay un montón de gente que nos están explicando ahora cómo salir de la crisis y vayan a las hemerotecas a ver lo que decían en el año 2007, que es bastante interesante. Yo les voy a decir ahora luego qué decían, pero de todas maneras, si alguno me dejo, vayan y mírenlo. Porque en España también sucede, pero en Estados Unidos también. No vale acertar sin ciencia.
No vale acertar sin ciencia. Eso de tirar la moneda y decir, va a haber una crisis gigante de aquí a un año. Volverla a tirar y decir, va a haber una crisis gigante de aquí a un año. Y hacerlo 8 veces seguidas hasta que sale, Rubini, no vale. O sea, lo que vale es el paper que dice, oiga, mire, reunión Hall, Jackson Hole 2005. Oiga, mire, aquí tiene un paper que dice que va a pasar esto. Y va a pasar por esto que yo digo aquí. Y está todo aquí escrito. Aquí se lo dejo. Y usted se puede reír, como hizo Larry Summers, se puede burlar, lo que quiera. Pero aquí está la ciencia. Y aquí está... Bueno, esta es la diferencia entre Ryan y Rubini. Los dos acertaron. Pero uno acertó con ciencia y el otro acertó con la bola de cristal. Y no tienen el mismo mérito, no deberían tener el mismo mérito. Es totalmente falso algo que se acusa mucho a los economistas de que los economistas no predijimos la crisis. Eso es mentira. Digamos, la mayoría de los economistas, muchos economistas, pero las generalizaciones siempre suelen ser equivocadas. Aunque desde luego no las predijeron tanto como los que ahora dicen que la predijeron. Eso desde luego que no. Los yo ya te lo dijiste o yo ya te lo dijeron, estos ahora hay muchos. Bien, para colmo, por si no habíamos tenido poco, en el año 2012 tenemos la discusión sobre los multiplicadores monetarios, que se ha extendido hasta el 2013, que si es 0,5, que si es 1,5, que si es 1,7, que si es 3, un guirigay tremendo. Desde fuera de la profesión, ¿qué es lo que se ve? Estos tipos están chalados. No se ponen de acuerdo ni siquiera en un indicador que es básico para saber si las medidas de austeridad hay que hacerlas o no hay que hacerlas. Si el multiplicador es 1,5, las medidas de austeridad son terribles para la economía. Si el multiplicador es 0,5, hombre, bueno, la cosa tampoco es tan mala. No se ponen de acuerdo para eso, pero ya cuando en 2013 llegamos al error de la hoja de Excel, ¿recuerdan ustedes el famoso error de que un research assistant me metió mal los datos y entonces y no sé qué, y que el 90% ya no es y tal y cual? Pues bueno, ya el festival es máximo, ¿no? Bien. Yo quiero insistir en una cosa. Nosotros hacemos ciencia porque seguimos el método científico. Todo el que sigue el método científico hace ciencia. Eso no quiere decir que acertemos siempre. Esto no es como tirar dos bolitas y ver cómo chocan y en qué dirección van a salir. Eso sí que es fácil. O sea, el físico lo tiene muy fácil. Y aún así, el modelo estándar que utilizan los físicos, esto es una parte, el modelo estándar que utilizan los físicos y que ha sido la base de la ciencia física durante los últimos, llámele, 50, 60, 70 años, es incapaz de saber por qué hay gravedad. O sea, no hay gravedad en ese modelo. Hay que meterla de fuera porque no la puede generar. De hecho, la búsqueda del bosón de Higgs es precisamente para ver si podemos meter gravedad en el modelo estándar, que es lo que los físicos, es la base de la física de hoy. Es como el modelo de equilibrio general dinámico en los macroeconomistas. Bien, cierro el paréntesis. Yo puedo entender un error honesto o puedo entender un error interesado en un empresario. Si el señor Martín, a finales de 2008, dice va a haber una subida vertiginosa del precio de la vivienda, bueno, yo lo veo y digo, este señor tiene intereses, por lo tanto no me creo lo que dice, vale. Lo descuento o descuento, digo, bueno, me lo creo un 0,05% y el resto me creeré alguien independiente. Bien, lo que es menos razonable es que economistas independientes o por lo menos pretendidamente independientes hagan ese papelón. Esto es lo que es inaceptable porque, repito, el error honesto, todos cometemos error porque esta ciencia es mucho más compleja que cualquiera de las otras ciencias o que muchas de las otras ciencias y seguro que mucho más que las ciencias más duras. Aquí es mucho más difícil. Aquí no se puede hacer experimentos la mayor parte de las veces. Aquí no tenemos un control sobre cómo se producen todos los cambios, que además están todos interrelacionados. No podemos controlarlo. La macroeconomía pues sucede y no podemos ponerla bajo control. Lo que sí que podemos evitar es decir imbecilidades. Esto sí que podemos y deberíamos evitarlo, ¿no? Entonces, durante estos años, pues se han oído todo tipo de estupideces e imbecilidades. O sea, hay cálculos de demanda de vivienda del 2007 donde los divorciados generan una vivienda adicional, pero cuando se casan no genera una vivienda adicional y el que muere no genera una vivienda adicional. Hay cálculos así. De que en España se necesitan por lo menos 600.000 viviendas al año para la demografía. Y decías, pero es que esto está todo mal. Es que ni suma, ni resta, ni multiplica, ni divide.
hay gente que cuando empezó la crisis dijo que era una crisis mental. Estoy hablando de gente de aquí, que era una crisis que estaba en la mente de los jóvenes, que realmente de crisis no había ninguna. Luego la salida acelerada, también famosa, gente, directores de servicios de estudios que tú le preguntabas, uy, qué mal ha salido en el informe Diana de Sade, ¿no? Este que decía que ponen una Diana las predicciones del PIB e inflación de un montón de entidades institutos de investigación, etcétera, el gobierno, que siempre era el peor, etcétera, y decía, uy, qué mal ha salido. Y, ¿tú te crees que nosotros hacemos esto para acertar? Lo hacemos para influir. Ostras, de verdad, si esto funciona así, párenme el tren, que yo me bajo. Yo no estoy en este negocio para esta cosa. Bien, por lo tanto, repito, error honesto, perfectamente. Todo el mundo comete errores honestos. Lo que hay que hacer es que el que tiene financiación, igual como una farmacéutica, esto en The Inside Job era muy claro, el que tiene financiación para hablar de la estructura financiera en Islandia, que luego dice que donde dijo estabilidad, ahora pone en el currículum inestabilidad, pues lo que tiene que decir es, a mí me financia la Cámara de Comercio de Islandia, y ya está. Y entonces el que lo lee ya puede descontar y decir, ah, bueno, pues si es así, lo que dices, le descontamos una determinada cantidad, ¿no? Bien, acabo con los falsos profetas. Nuestra profesión está llena de estos. Ya no hablo de los tertulianos, ¿eh? Los tertulianos hablan de economía constantemente, hablan de la prima de riesgo, hablan de todo sin tener ni pajolera idea, pero bueno, ya es un tertuliano, por lo tanto ya descontamos que no tienen ni idea y no hacemos mucho caso. Pero claro, hay otros que dicen que son economistas. Entonces, economista X escribe en 2007. También explicamos con detalle los tres principales mitos que dominan el debate económico de los últimos años: la burbuja inmobiliaria, la insostenibilidad del déficit por cuenta corriente y el bajo crecimiento de la productividad. Escribe otro artículo. El mito de la burbuja inmobiliaria. Los cambios estructurales que se han registrado en la economía española en la última década deberían haber sido suficientes para contrarrestar el mito de la burbuja inmobiliaria. Y en abril de 2009 el mismo señor dice: lo peor de la crisis ya ha pasado. Ya se ve la luz al final del túnel. Lo pueden ver en YouTube, está allí reflejado, bien reflejado. Y ahora, este señor que está intentando vender un libro, dice que el mundo se hunde. El mundo se hunde, no tiene solución, España no tiene solución, será un páramo desierto, esto no tiene. Claro, entonces miras y dices, bueno, error honesto, lo aceptamos. Pero ese error honesto, este señor trabajaba cuando decía lo de el mito de la burbuja inmobiliaria, etcétera, trabajaba en un intermediario financiero. Y ahora ya no trabaja en un intermediario financiero y está vendiendo un libro. Bueno, error honesto, la probabilidad de que el error sea honesto es cero o mínima. ¿Se gastarían ustedes un euro en comprar este libro? Pues a lo mejor incluso lo han comprado y no lo saben. Bien, por sus palabras los conoceréis, ¿no? Todos estos, las preguntas, digamos, yo creo que sería interesante que tanto la gente en general como los medios de comunicación en particular mirarán las hemerotecas, a sus propias hemerotecas, porque ahí está todo, ahí está todo. Ahí están los que hoy dicen que ya lo dijeron y que son los trovadores del contemporáneos, trovadores en el sentido de la tradición oral. Lo contaron, yo se lo dije a mi primo, que se lo dijo a no sé qué, no sé cuántos, pero ¿dónde está escrito? No, no llegué a escribirlo, hombre. Los trovadores estaba bien cuando se podía escribir, pero ahora sí que se puede escribir, ¿no? Podías haber dejado alguna constancia. Y lo peor de todo es que el del mito de la burbuja inmobiliaria es el que ahora nos quiere guiar a la salida de la crisis. ¡Horror! No, déjenos, tranquilos, tranquilos. Ya saldremos nosotros solos, no hace falta que nos guíe usted. Con soluciones, o bien de su propia cosecha, que son del capítulo 1 del libro de Macro, que es el gasto público aumenta la demanda, ahí nos quedamos, el tema de si hay déficit, si hay deuda, los efectos de riqueza, eso, bueno, eso ya está en otros capítulos que no le dio tiempo a mirar, o soluciones que se aplican en otros sitios, ¿no? Y se llaman economistas. Por lo tanto, resumiendo, la existencia de malos economistas o la falta de acuerdo sobre cuestiones difíciles no significa en absoluto que la economía no haya aprendido muchísimas cosas, muchísimas. Pensemos que la Gran Depresión la causó la Reserva Federal de Estados Unidos y la depresión actual la ha salvado, entre comillas, la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, algo hemos aprendido, ¿eh? Algo hemos aprendido.
La disponibilidad creciente de enormes bases de datos permitirá a la economía que sea una disciplina cada vez más empírica y más científica, por lo tanto. Siempre es mejor, en cualquier caso, tomar decisiones de política económica informadas por evidencia que por la ideología, ¿de acuerdo? Porque si la evidencia es científica, podemos discutir sobre ella. ¿Qué supuestos estás haciendo? ¿De dónde salen los datos? Pues mira, esos datos tienen este problema. Bueno, pues yo creo que a pesar de con ese problema, sí que se puede y podemos discutir. Sobre ideología no podemos discutir. La ideología es una creencia y, por lo tanto, crees o no crees y ya está. En cualquier caso, yo creo que lo que hay que hacer es aplicar la máxima del detergente, busque, compare y si encuentra un buen economista, créaselo. Moltíssimes gràcies, ho ha estat molt interessant i molt ric. Per tant, a partir d'ara comencem el debat. Sí, de fet, hi ha una polèmica ara mateix amb el Premi Nobel de Medicina que ha escrit un article dient que les cites de les revistes Science and Nature, no sé què, això no hauria de comptar tant, que el que hauria de comptar és la qualitat de l'article i no quina és la revista que l'ha publicat i que finalment l'índex d'impacte és una aproximació que no és molt bona realment qual és la qualitat de l'article, etcètera, etcètera. Bé, això probablement té part de veritat. Però l'altra forma de selecció d'investigadors i professors a les universitats és molt pitjor, que és res, que és no comptar res. Sense qualificar, o no comptar res, és el meu amic, el meu estudiant de doctorat, no sé què, no. O posar tot a la mateixa saca. O sigui, l'article de l'Avui, l'article de La Vanguardia, l'article en papers d'economia, tot ahí barrejat. Jo tinc 20 articles, tu quants tens? Jo tinc 3 American Economic Review. Hosti, tu, és un pringat. Jo tinc 20, no? Això no, tampoc. O sigui, jo estic bàsicament d'acord que hauria d'haver una altra forma de mesurar més precisa, si vols. Però que com que aquestes són les regles del joc i tot el món sap quines són les regles del joc. De fet, el Premi Nobel d'Economia de Medicina d'aquest any diu que ell ha jugat amb aquestes regles i que ara no vol jugar. A mi em pareix perfecte. El Premi Nobel ja no té que jugar amb aquestes regles. Però el que té que treure-se la tenure o té que... ha de jugar amb aquestes regles, perquè aquestes són les regles internacionals i no són perfectes, però el perfecte és l'enemic de lo bo en aquest sentit. Perquè la seva explicació és incorrecta? Perquè a veure, Stiglitz és un microeconomista, o sigui, sempre ha estat treballant amb models d'un individu que té uns incentius, però no és un macroeconomista. Jo me'n recordo les primeres vegades que van parlar la gent del Banc Mundial amb ell i va entrar d'alguna forma al món de la macroeconomia, feia regressions amb 15 països i volia extreure d'ahir una regressió sense tenir en compte que les variables explicatives eren endògenes, que tot un fum de qüestions metodològiques molt importants, i d'ahir es traia conseqüències, implicacions increïbles. I tens milers d'economistes que estan treballant amb aquests temes i que saben de la dificultat que té intrínseca fer aquestes implicacions, i ell tranquil·lament deia, no, això és... Estàs referint al tema de la desigualtat i com la desigualtat ha estat la base de...
Jo no estic segur que aquesta sigui una bona interpretació. Bàsicament perquè aquestes teories, en les diferents versions que hi ha diferents versions, però pràcticament totes elles van al mateix punt. La teoria de Ryan, que també té a veure amb aquesta qüestió, té unes derivades polítiques que sí que m'interessen, que sí que crec que tenen molta relació amb la crisi. Però aquesta teoria que diu que aquí tenim, a casa nostra, tenim una persona que pontifica d'aquesta teoria, que és una teoria molt antiga, que és una teoria de Kalecki dels anys 30, després del Keynes, que diu, tenim dos tipus de consumidors, consumidors rics i els consumidors pobres. Els consumidors pobres tenen una propensió a consumir altíssima i els consumidors rics tenen una propensió a consumir molt baixa. Per tant, quan la desigualtat s'incrementa, què passa? Que els consumidors rics, que consumeixen molt poc, fan que l'economia es retraiga. I, per tant, el que hem de fer és més igualtat. Bé, aparentment, això pareix que té sentit, no? Però els consumidors rics, què fan amb el que no consumeixen? L'estalvien. I l'estalvi es converteix en inversió. I la inversió es converteix en empleo. I l'empleo es converteix en income. Per a gent que té pocs recursos, bullons, és senzill. Per tant, d'aquestes dues funcions, quina és la important? La que els consumidors que tenen pocs recursos tenen una propensió a consumir molt alta o que necessitem més inversió per fer fàbriques i perquè hi hagi més gent que cobre un salari i pugui consumir el 90% de la seva renda? Quina és la... Perquè, escolta, aquest tema és un tema dels anys 30, ja han passat molts anys, i hem avançat, de veritat que hem avançat. Encara que hi ha gent que cregui que l'economia no avança res, hem avançat. I per tant, jo crec que és una simplificació absoluta de quina és la complexitat d'una situació com aquesta, de quines són les implicacions de la desigualtat en el creixement econòmic. Ara bé, si tu em dius aquesta interpretació de i per tant com que la gent que no té recursos s'ha fomentat el crèdit per a aquesta gent que està sobreendeutada i que han i tota aquesta teoria de ownership society en els Estats Units, no? El Clinton, el Bush, de ownership society, hem d'augmentar la proporció de gent que té una vivenda en propietat, i varen passar del 65 al 70% en els anys de la bombolla. I ara on estan? Al 64%. És que quan vols fer una cosa que el sistema no... Pues vas cap avall una altra vegada. És el mateix que passa a Espanya amb el PIB per càpita, no? la convergència. Estem ara divergent. Per què? Perquè abans varen convergir massa ràpid. No sé si t'he aclarat massa, però... Al fil del treball dels economistes que vam mencionar, podria fer referència a una cita que vaig trobar, per casualitat, en un llibre sobre models econòmics que diria, fent referència a la cita aquesta, que l'havia trobat en un altre llibre que no mencionava l'autor, que és una cita anònima, diu... La professió dels economistes es divideix en dos parts. Els microeconomistes, que expliquen el que no es pot observar, i els macroeconomistes, que no comprenen el que és observable. Aquí hi ha a la vostra disposició. No, jo diria que ara ja continua havent aquesta diferència, però bàsicament perquè el microeconomista empíric, perquè a mi la qüestió teòrica m'interessa relativament menys o poc, el microeconomista empíric ara pot fer, en moltes vegades pot fer experiments. I els experiments, quan estan ben controlats, són una fonts de causalitat, que és el que finalment estem buscant, causalitat, aquesta cosa causa aquesta altra, són una fonts credible de causalitat, mentre que els macroeconomistes nunca podran fer experiments. Tu no pots parar una economia i dir, mira, l'any vinent
posarem el tipus d'interès al 2% i el següent al 10% per veure quina és la diferència. I així extraiem conseqüències, no pots fer-ho. No pots fer-ho, no pots controlar tota l'economia per fer un experiment. Els microeconomistes sí que poden fer-ho. I per tant, és veritat que internament el que es diu la consistència interna de la resposta és molt forta, però l'externa pot ser molt més delicada, perquè un experiment que has fet al Senegal pues, probablement no daria els mateixos resultats a Ruanda o aquí a Catalunya. O sigui que, en quant a lo que seria externament, la validesa externa és complicada, eh? I en macroeconomia passa això, que és un camp que és molt complex de fer un experiment. De totes formes, jo penso que un camp d'experimentació ben evident és tota l'operativa que es fa en política econòmica real, encara que sigui posterior. Sí, lo que passa és que hi ha tantes coses que succeeixen al mateix temps que quan tu vols entendre quina ha estat la raó fonamental de que el PIB hagi caigut un 4%, hi ha moltes coses que succeeixen al mateix temps. No és solament la política econòmica, hi ha moltes altres coses que passen a altres països, amb les exportacions, amb les importacions, amb decisions de l'OPEP con el preu del petroli, amb decisions que no tenen res a veure amb la política econòmica interna. Per tant, és molt complicat, molt complicat. Aprofitant la meva condició de moderador, en aquest sentit voldria preguntar-te, has fet referència, crec, molt, molt interessant i molt aprofundida respecte d'aquesta possible crisi del pensament econòmic, no? I has dit d'una manera bastant clara que, malgrat tot, hem après molt. I per tant, malgrat el fet de que una bona part de la professió i potser hi ha elements d'aquesta falta d'honestedat, no? I d'aquests interessos creats que fan que al final el que hauria de ser ciència sigui ideologia, és un fet i estic absolutament d'acord. No? La pregunta és, quan dius que hem après molt en el camí, jo et preguntaria, no penses que també potser hem oblidat algunes coses pel camí? Això va ser en referència al fet de que, no sé, persones com Keynes, a qui mai li van donar un premi Nobel d'Economia, abans d'escriure la teoria general, va fer un llibre que es deia Justice and Probability, en el qual ell introduïa el concepte, bueno, no l'introduïa perquè l'agafa de Frank Knight, d'incertesa fonamental, i que això, el seu llibre, la teoria general, que és complicat de llegir, però aquest element d'alguna forma és molt present, i com és una part de la seva reflexió. Quan arriba la síntesi neoclàssica en John Hicks, i això passa a Samuelson, i això es converteix en aquest model, això comença ja a perdre's, aquesta idea. I potser en el pensament original de Keynes, bona part de les idees que de Schiller posa de manifest i que a Makarlov treu amb l'Animal Spirits, ja s'havien dit. Per tant, vull dir, tot això no es va perdre pel camí d'alguna forma, i malgrat que hem après molt, també hem oblidat algunes coses que ens haguessin estat d'utilitat en aquest moment? Sí, dos comentaris. La primera qüestió, que és una qüestió que el Financial Times últimament, les últimes dues o tres setmanes, ha posat molt, molt èmfasi, és la qüestió de la importància de la història econòmica. El Financial Times, l'editorial i alguns de la gent que escriu ahí, diu... basta ja de matemàtiques, o està bé les matemàtiques i tal, però la història econòmica és molt més important, té molt més a dir, o té moltes coses a aportar que no estan en les matemàtiques. I de fet, el problema és que part de la professió s'ha convertit en traductors a les matemàtiques d'expressions lingüístiques normals. No? Per què? Perquè... sempre amb les matemàtiques sempre pots trobar si un argument no està bé, i per tant les matemàtiques et permeten veure en quines condicions l'argument funcionaria o no funcionaria, etc. I per aquest desig de fer l'economia una ciència en aquest sentit, jo crec que hem anat massa en una línia de matematització, que està bé en un país que té molts diners, els Estats Units, pues si tens 10% dels professors d'economia fent-se pajas mentales, pues no passa res. Però en altres països no pots fer això. I com que el que es fa als Estats Units marca el que es fa a altres països, tot el món el que vol fer és
És això, perquè això és com que marca, determina. Quin és el problema dels animals espírits? Els animals espírits tenen un problema, que és el que tu, quan tu vas a un seminari, a fer un seminari acadèmic, i parles de qualsevol irracionalitat en el comportament d'un individu, immediatament hi ha algú que diu aquest model podria tenir infinites solucions, perquè la irracionalitat pot ser d'infinites maneres. La racionalitat solo té una forma de ser, però la irracionalitat pot ser de moltes maneres, no? I immediatament diu que no hi ha bitllets de 100 dòlars al carrer, no? I per tant que sense racionalitat no hi ha restriccions a lo que pots dir, pots dir qualsevol cosa. Molt bé, sí, això és correcte. Però la irracionalitat pot tenir característiques diferents. O sigui, la irracionalitat pot ser la irracionalitat de punt de referència, pot ser irracionalitat en el càlcul de les probabilitats, pot ser irracionalitat de moltes formes diferents. I tu pots pensar que la teva teoria és que la irracionalitat té aquesta característica fonamental i ja està. El problema és que els animals espírits encara no sabem, i no sé si mai sabrem com fer la formalització dels animals espírits per a posar-los dins d'un model macroeconòmic habitual. I per tant, de fet, quan més complicat és el model, que és el que hem estat fent, de fet, és molt interessant veure com ha anat la professió, ha anat creant models, als 50 tenia models de 3 equacions, després de 4, després de 10, després, i a principis dels 70 els models dels bancs centrals i dels organismes internacionals tenien 700 equacions, 800 equacions. Estimar un model com aquest, especificar i estimar un model com aquest, era tela. Al 75, aquests models van fer un desastre en la predicció de la crisi econòmica del petroli. I quin va ser el model que va funcionar millor? IT igual rho IT menos 1 más epsilon T. Un model senzill, R1, tipus Box Jenkins, no? Feia unes prediccions molt millors que un model de 800 equacions. Això va ser la mort dels models de sistemes d'equacions, que de fet ara en els llibres d'econometria ni apareixen. Van ser molt importants al passat. Bé, ha succeït una cosa similar en els models de General Equilibrium, Dynamic General Equilibrium. Varen començar en una equació, després tres, després... I ara hi ha xocs, 25 xocs, 30 xocs, tot és molt complicat, necessites una setmana per fer totes les simulacions i tal. Hem anat cap a aquesta complicació. Quan més complicat és el model, menys irracionalitats pots tenir. Perquè tot té que ser molt racional per a l'ordenador fer la computació. I això és un problema. Hi ha més qüestions? Molt bé, doncs agraïm moltíssim al ponent la seva... Perdona. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Correcte, sí, sí. Thank you.
Sí, sí, sí. Veure, dos qüestions. El quantitative easing no, encara no sabem què passarà, eh? Encara estem que no sabem, perquè quan es diu per què el Banc Central Europeu no fa quantitative easing és perquè no han vist quin és el balanç del Banc Central Europeu, que s'ha multiplicat per 3, pràcticament el mateix que s'ha multiplicat el de la Reserva Federal. O sigui, el que passa és que el quantitative easing en els Estats Units s'ha fet a través del mercat, perquè en els Estats Units la financiació és 70% mercat, 30% bancs, i a Europa el Banc Central Europeu usa els bancs perquè la financiació bancària a Europa és el 70% bancs i 30% mercat. O sigui que té tot el sentit del món. El problema és que quan tu fas una injecció a través del mercat estàs suportant els preus artificialment i el que no saps és quan elimines el suport què passarà. A Europa sí, perquè a Europa el diner s'ha donat als bancs i els bancs ja filtren el risc. De fet, massa i tot, massa i tot, però ja filtren el risc i estan retornant endògenament el balanç del Banc Central Europeu s'està reduint perquè els bancs estan retornant la liquiditat, perquè no volen usar la liquiditat, perquè no troben gent solvent que li puguin donar, que ells pensen que li puguin donar diners i estan retornant. El problema és què passarà amb els Estats Units. Un èxit, ja veurem, el castell hi ha que muntar-ho i desmuntar-ho. No, muntar-ho solament no val, hi ha que desmuntar-ho. I aquest castell no s'ha desmuntat encara. L'altra qüestió, és jo coincideixo totalment amb tu en que és molt millor un indicador senzill però que vaya, diguem-ne, a la qüestió, directament a la qüestió, que fer un model molt complicat que, bueno, si tens que treure tenior o treure, pues està bé, no? Tens que mostrar que tu eres potent i que fas moltes matemàtiques i tal, però arriba un moment en què dius, mira, anem per feina, que no estem per a... I mira, el cas, jo no he portat aquest gràfic, però és un gràfic que jo tinc molt de carinyo, perquè és un gràfic que té és la productivitat a diversos països, a Finlàndia, a la Unió Europea, als Estats Units, com va créixer el PIB i la descomposició del PIB a tots aquests països i a Espanya, no? I es veu del 96 al 2005, i es veu que a Espanya el creixement del PIB de mercat va ser, de mitjana, va ser molt més alta que als altres països, excepte Finlàndia, que va ser molt més o menys la mateixa, eh? Però la Unió Europea molt més baix, etcètera, etcètera. Però la composició del creixement és totalment diferent, totalment diferent. En Finlàndia, la meitat del creixement és productivitat, creixement de la productivitat, la meitat. A la Unió Europea el 25% i a Espanya, productivitat decreixent, una mitjana del -0.8%. Una economia que creix molt ràpidament i per cert, la barra del PIB és una versió diminuta de la barra del sector de la construcció, que creix molt més ràpidament amb una productivitat molt més decreixent. O sigui, és una translació del sector de la construcció en petit al total de l'economia. I és exactament el que tu estaves dient. O sigui, una economia que creix ràpidament, posant totxo finançat amb diners de fora, amb una productivitat decreixent, no té sortida, no té futur. Això, mira, no estem d'acord en quasi res, els economistes, però hi ha una cosa en què sí que estem d'acord. Una economia on la productivitat no creix, no té futur. No té futur, no hi ha sortida. Tu veies, jo vaig veure aquest gràfic al 2006, després de fer l'enquesta aquesta. I està claríssim, està claríssim. Anem al desastre, estava claríssim. Però no, tu anaves a xarles i anaves a la ràdio i no sé què, i el món deia, no, tu estàs totalment equivocat, no tens ni idea, el món ha canviat, tot això és diferent. Vale. Una mica més el versió global, una miqueta més.
M'he quedat una mica amb les ganes d'aquesta carta que deies del Quim quan la reina d'Anglaterra li pregunta com és que els economistes han dit tan malament o no han pogut eliminar el que passaria. A part del tema dels economistes, i per això deia de la carta, perquè algú m'havia arribat la idea de dir, bueno, una cosa és el que pensem nosaltres i l'altra cosa és qui li diu què a segons qui. Mm-hmm. I això passa a totes les instàncies del poder polític, del poder financer, del poder econòmic, i per tant el comportament aquest gregari és un comportament usual i recurrent. I escolti, tots es tiren del precipici i hi ha un gos al darrere que empeny totes les ovelles i totes, i un ramat darrere d'un altre ramat. Tant és així que recentment el senyor Solves ja està aquí, sí. I ell podria ser molt bon, no sé, pot ser molt bon economista, però està posat en el govern, i el president del govern i altres sèquits deien que s'havia de fer una altra cosa, doncs algú pot pensar, economistes n'hi ha de molt bons, o que apliquen les ciències, poden equivocar, però una altra cosa és quan estan, pel motiu que sigui, en una o altra menjadora, del tipus que sigui, un càrrec polític, un càrrec de director financer, un càrrec... I aleshores hi ha allò tan antic de los intereses creados. I per tant aquella persona no és ella, està dient el que convé dir. I si el que convé dir, a més les mesures que s'han de prendre, les prenen els polítics moltes vegades capturats per poders econòmics o poders financers, és a dir, l'economia pot anar fent el seu camí, i jo estic amb tu, que moltíssima gent, i tu, i allò que diguin valgui la modèstia, que un llibre publicat el 2004, escrit abans, que estic, tal com jo ho veig, ja no em sabia com ho portava per el tema immobiliari, i deia, com pot ser que no es vegi això? Jo estava al sector financer, estava veient allò també. Però quan li deia els meus amics, els responsables, me deien, i si no ho fem nosaltres, què farà? Sí. Farà l'altre. No tenim més remei. És allò tan clàssic que el sistema financer és tan prosaic que és el més possible que hi ha. Quan les coses estan de forma exuberant, el seu comportament és un comportament de per quota de mercat, a veure si jo em puc fer més que l'altre, i això vol dir abaratar els preus, els tipus d'interès. I quan les coses estan en restricció, vol dir, jo només vull marge, i per tant no vull fer volum, sinó que vull fer marge. I no hi ha res més procíclic que això. No? Si això és així, com? I després tu deies molt bé. Escolti, i a més, tenen el cinisme, aquests mateixos, que han fet caure el ramat de dalt a baix, de dir, escolti, com tornarem al ramat? Com tornarem a refer el ramat? Sí. Jo, la contraposició entre, diríem, la ciència econòmica i el poder real, no veig que hi hagi un nexe, un nexe, perquè després sí, pot venir el Fons Monetari Internacional. Jo recordo, perquè tinc relació amb el Carles, feien escrits, escolti, que hi ha un sobreexcés d'endeutament, i com que és l'estructura, i qui s'ho llegeix això? I a qui li interessa que diguin això? A qui li interessa? Dels que fan la praxis a ningú? Tant veig que aquest divorci entre ciència i materialització del poder i de les decisions polítiques, econòmiques, etc., ho veig difícilment solucionat. Sí, jo no parlava tant de l'economista que està fent un càrrec públic, perquè ja, el mateix que un empresari, jo té un factor de descompte molt alt, no? Si el Solves està de ministre d'Economia, el Solves és un tipus més o menys solvent, però com ministre d'Economia és solvent si no fos ministre d'Economia, però com ministre d'Economia ja no m'interessa tant el que té a dir. No? A mi em preocupa més la gent que vol trobar una fundamentació científica a algo que no té sentit més que des d'un punt de vista polític. En l'oficina econòmica del president varen estar molt de temps intentant que la productivitat espanyola d'aquest període, del període de la bombolla, fos positiva. I era negativa.
caía, no hi havia forma de canviar-lo. Trucant les dades, no sé què, a veure què surt. Això és el que em refereix. O sigui, això no té sentit. O sigui, tu tens, si vols, si és un polític, jo crec que la productivitat ha pujat. I ja està. I dic, i perquè tinc la bola de cristal. Però aquests moviments a mi particularment no m'agraden. De fet, hi va haver un temps que el govern i alguns bancs, jo crec, anunciaven quina havia estat l'evolució de l'economia amb la construcció i sense la construcció. Sense la construcció, el PIB hauria crescut un 1,5, però amb la construcció ha caigut un 0,3. I aquesta coletilla la feien servir molt, molt sovint. Ara no, ara no sé per què han deixat d'usar aquesta divisió, però sí que és veritat que en un temps, no amb la productivitat, però amb el PIB. Amb el PIB sí que feien aquesta distinció quan realment és molt difícil fer aquesta distinció, perquè una cosa és el que és directa i després lo indirecte i lo induït. És que la construcció induïa totes les portes de Valladolid, no sé on, que es construïen, que tota aquesta gent s'ha quedat sense feina. O sigui que és molt complicat, però sí que intentaron una temporadeta, intentaron fer. Sí, sí. Sí, de fet, quan tu utilitzes una taula input-output i fas aquest càlcul dels efectes directes, indirectes, induïts, el directe va pujar fins al 18% del total del PIB i amb l'indirecte i l'induït més del 30%, 31%. O sigui que era una economia molt totxo, sí, molt totxo.